Bueno, y un tema interesante es que, como lo habíamos compartido en una historia de Instagram, aquí hay una manera de cargar gasolina. Esa manera en que vas a cargar gasolina es vía una aplicación. Es decir, con tu aplicación directamente, lo que vas a estar realizando es simplemente autorizas directamente el número de despachadora y automáticamente no tienes que insertar tu tarjeta de crédito. Normalmente la tarjeta de crédito la pones aquí, ya sea con PIN o simplemente la colocas directamente y lo pagas, autorizas normalmente. Por ejemplo, ahorita fueron 31 litros y estamos pagando $50.40, hay regular, extra y premium, y es interesante, todo se realiza a través de la aplicación. Entonces, una vez que ya has aplicado, como aquí dice your transaction is complete, entonces no tienes que tocar tarjeta de crédito, no tienes que poner nada de cash, no tienes que ir directamente a la caja a pagar, todo lo haces a través de esta aplicación. Esta aplicación, que se llama SpeedPass, es bastante seguro, bastante rápido, bastante cómodo, y es una de tantas formas que puedes, ya que lo puedes hacer con la tarjeta de débito o crédito, con tu aplicación, que aquí no acepta cash, o en su momento lo puedes pagar ahí en las tarjetas. Hay algunas gasolineras que te permite hacerlo solamente en las tiendas, pero lo que normalmente lo hacemos nosotros es utilizar la gasolinería ESO. Te da algunos puntos, Royalty Points, pero bueno, les quería mostrar eso. Y bueno, unos ricos tacos de asada, vamos a comérnoslos. Así que después de un poco de un día largo, a su provecho, amigos. Bueno, pues aquí tenemos uno de los centros deportivos también de Burnaby, y que al mismo tiempo fue sede y es sede de colocación de pruebas de COVID. Dato interesante, en la parte de aquí arriba menciona que felicita a las mujeres del equipo de fútbol, soccer, por haber traído una medalla de oro a casa. Entonces, el equipo que ganó la medalla de oro de fútbol en el ramo femenil, ganó medalla de oro. ¿Y adivinen qué? Ellas están colocadas de este lado. Entonces, seguramente aquí de este lado es donde las chicas de fútbol entrenan. Luego algunas veces hemos pasado y hemos visto que están entrenando tanto varones como mujeres. Y pues bueno, ya estamos en la penúltima estación, los Echo Sculpture. Bueno, parte de lo que decíamos hace rato es que, como pueden darse cuenta, este está en semáforo verde. Entonces, este no va a cambiar, va a seguir siendo verde para las personas hasta que yo le ponga el botón. Entonces vamos a ver cuánto tiempo es que se tarda. Vean, está en verde. Aquí nos podríamos quedar bastante tiempo, 5 o 10 minutos, y si nadie pasa y nadie le presiona, seguiría en verde. Entonces vamos a ver cuánto demora. ¡Wow! ¡Wow! Fue inmediatamente. Entonces, en teoría, ya está en verde para nosotros. Podemos observar que podemos pasar sin ningún problema. Pasa un carro de este lado, está el contador, da aproximadamente 20 segundos. Entonces, esa es parte del dinamismo que tienen aquí en Canadá para hacer el tráfico o el fluido de carros mucho más rápido. Y bueno, hablando del tema de velocidades, ahorita donde vamos a ir a esta EcoSculpture básicamente lo que tiene es que es un carro de carreras, es como si fuera tipo de Fórmula 1, y vamos hacia él. Parte de las cosas que nos ha tomado tiempo es que encuentras el estacionamiento y no es como que sea inmediatamente, no es como que camines un minuto y encuentras la escultura. Cabe mencionar que es una cuadra, básicamente de esa esquina, de la esquina que tenemos allá a la otra, son como unos 5, 7 minutos caminando. Pues puede ser engañoso las distancias. Ustedes juzgarán. Pero ya son casi las 8 de la noche y aún así nos encontramos viajando. Son 7:47. 7:47.
y no hemos terminado, y eso que nos hemos ido un poco rápido. Tenemos la Sculpture Final Round Stage, y esta es una ranita, una rana que tenemos acá, bastante agradable, lista para competir con el auto de carreras. Entonces ustedes ya juzgarán qué tan rápido, qué tan cercano, qué tan lento está. Este se llama Dragster. Yo la verdad no lo sabía, se llama Dragster. Y el Dragster es este carro. No sé a cuántos kilómetros por hora lleguen a correr estos, pero me imagino que han de ser muy, muy rápidos. Entonces, tenemos su llanta, World Racing, en la carrocería, su pivote aquí de la llanta, bastante nice. Y bueno, tenemos al parecer una especie de búho que va manejando. Aquí tenemos el volante, los ojos. Aquí este ya se le nubló la vista. Y este está perfecto. Y tenemos atrás el motor. Un motor como con tres tanques. Algunos escapes en la parte de arriba. Sus llantas parecen como de goma. Y en la parte de atrás tenemos una rana. Seguramente le va a hacer una especie de servicio al carro. Ahí le está dando el final round, y este seguramente lo va a hacer servicio, lo está echando porras. Cuando ya mero vamos a terminar de ver casi todas las sculptures, eco sculptures. Y bueno, aquí tenemos esta ranita como con una, sería una hoja, no entendería por qué está mordida. Esta tiene una B, ¿sí? es una letra, la letra B. Tiene igual como una hojita, a lo mejor se están cubriendo del sol. Lo que está haciendo esta, pues básicamente está sentada, se le ven la planta de sus pies, ¿no? Y pues pareciese que se está cubriendo del sol. Aquí tiene sus ojos, Esta no tiene letra, vamos a voltearla así. Esta no tiene letra. Tiene aún algo así como para que se le pueda agarrar. Pero esta pareciese que está festejando. Otra está como más relajada, más sentada. Y esta igual tiene una hojita. Tiene una hojita de este lado. Es más tranquilona. Tiene sus patitas. Y este tiene un número 7. 7 y B. Y bueno, de este lado tenemos el Burnaby Lake Sports Complex East. Ahorita mientras estuve en la parte de allá de la entrada, vi que llegaron muchos chicos con la parte de hockey, como que juegan hockey ahí, y llegaron bastantes, sí que llegaron bastantes. Aquí, interesante, como les decía más atrás, en vez de que solamente esté grafiteado o algo, tienen estampas. Normalmente pensaríamos que están así, en México inclusive hay unas veces que están como abiertas. En los 90s, en la Ciudad de México, estaba muy de moda que estuvieran abiertas y que estuviera como el teléfono colgando y como las líneas, ¿no?, de contacto para que te pudieras colgar. Eso pues ya ha cambiado mucho, ya la telefonía está convergiendo más a la parte de telefonía móvil, entonces esos son como que más los ayeres, ya todo casi es por WhatsApp, por Skype, como le decimos en México, como manzanitas. Y ve cómo está todo lleno. ¡Wow! Es una belleza, ¿verdad? ¡Vamos a acabar! Ya nos vamos a la parte de el... nos falta ya el último lugar, que se llama Deer Lake. Ese va a ser nuestro último punto después de un día de recorrido y sin acabar. So, este video a mí me está gustando. Está muy chido. Sigamos. Y llegamos a la estación policíaca de Burnaby, la parte que es en la calle de allá. Se pone muy bonito en diciembre porque iluminan con muchas luces. Y llegamos a la penúltima Eco Sculpture. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una especie de salmones, ¿no?
un pescados, un salmoncito, un pescado, salmón. Tenemos aquí unas pequeñas plantitas, ¿no? Y madera, representando quizás tiburones. Y este salmoncito, con sus ojos, su lengüita, su lengua. Aquí tenemos este otro pequeño. Tres colores. El salmón mayor, como si recién estuviera saliendo del agua, ¿no? Y este, wow, como un caballito de mar, no sé. No, nada que ver con el caballito de mar. Salmón tiene sus razones, tiene su teoría, que puede ser aburrida. Nada más aquí, vamos a verlo, bonito. Se ven bien chidos. Se ven bien chidos, la verdad. Y bueno, aquí pareciese que te puedes meter dentro del árbol. Perdón, o sea, aquí al lado, como si fuese una especie de mini hiking. Limpieza pura. Este árbol. Wow. Y vámonos ya al último. Nos faltó de todos los lugares que hay de Burnaby. Solamente no visitamos dos. Aquí es una parada de autobús. Ahorita ese autobús estuvo aproximadamente unos... dos minutos, ahorita mientras estaba grabando ahí estaba haciendo la base. Ahorita estamos yendo muy acelerados y aún así, aunque está acelerado, fíjate, ya son las 8 de la noche. Qué hermosas plantas, ve. Ese color tan vívido, no tiene nada de edición. No le estamos exagerando, ¿eh? Águilas hasta cierto punto. Y el otro es el hawk. Lo tenemos de este lado. Para llegar ahí hay que pasarse la otra avenida. Pero estas son las otras dos que de alguna manera ya las habíamos visto. Son similares. Pero estas son las otras dos que tenemos, amigos. Gonzayas. Esperamos les haya gustado. ¿Cuál fue su favorito? Háganos saber. ¿Se sienten un poquito más familiarizados con la zona de Burnaby? Visitamos Central Park. Entramos la avenida Wellington. También llegamos a la parte del Confederation Park. Fuimos a Hiruku Mountain, Hiruku Park, y hemos terminado con esta aventura. Esperamos les haya gustado. Háganos, si les gustó, háganlo con un poderoso like, con algún comentario. Háganos saber cuál fue su parte favorita, qué les hizo pensar el tema de el tema de los semáforos, el tema de las buenas prácticas de manejo. Y en sí toda esta zona. Esperamos les haya gustado, Gonzayas. Si no están suscritos, les invitamos a que se suscriban y estén al pendientes de nuestros próximos videos. Y nos vemos el próximo sábado. Make it real, make it happen.